Ahora sí. Hola, buenas noches con todas, todos, todes. Mi nombre es Estefanía Regui, yo soy una de las directoras de X, el Festival de Cine Feminista del Ecuador. Bueno, primero que nada, les pedimos disculpas por empezar un poquito tarde. Tuvimos unas dificultades técnicas, parece que ya nos hemos olvidado, menos mal, cómo se maneja la virtualidad. Estamos aquí con Paulina Ponce de Planned Parenthood Global. Hola, Paulina. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a tener un foro súper interesante sobre la movilización social a favor del aborto en Ecuador. Este foro se da gracias al apoyo de Planned Parenthood Global. Tenemos unas panelistas de lujo. Así que yo les dejo con Paulina. Que disfruten. Muchas gracias por conectarse y no se olviden que el festival virtual sigue hasta el 20 de noviembre. Se pueden seguir conectando a ver películas. Gracias. Un abrazote. Gracias, Estefanía. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenas noches y es un gusto para mí saludarlas, saludar a quienes se conectan a través de las redes sociales. Quisiera también contarles que hoy vamos a estar conversando en este foro virtual que se titula Movilización Social a favor del aborto en Ecuador. Que quiere profundizar sobre este tema a propósito del documental Marea Verde sobre el caso de la despenalización del aborto en Argentina, una película que es parte del Festival de Cine Feminista. Quisiera empezar por presentar a quienes nos acompañan hoy. Bueno, soy Paulina Ponce, oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Ecuador, y también hoy como panelistas nos acompañan Rocío Rosero Garcés. Rocío es defensora de derechos humanos de las mujeres desde hace más de 4 décadas. Es miembro del Comité Regional de ONGs ante la CSW. Se ha desempeñado en altos cargos gubernamentales en Ecuador y actualmente es presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. También nos acompaña Gabriela Sinchi Gómez Toaza. Es comunicadora comunitaria, educadora popular, productora radial y articulista del medio digital Huambra EC. Gaby es feminista comunitaria del pueblo Panzaleo. Actualmente coordina el laboratorio de activismo Trenzando Feminismos. Ha acompañado procesos de empoderamiento y liderazgo, derechos sexuales, reproductivos, género, derechos humanos en varias provincias del país. También, como parte del equipo de facilitación del Laboratorio de Cine y Audiovisual Comunitario Ojo Semilla Feminista, que es un espacio de creación de contenidos audiovisuales sobre feminismos diversos, derechos sexuales reproductivos, del que participan mujeres diversas de varias provincias del país y también aliadas de otros países de América Latina. Entonces, es un gusto conversar con Rocío y con Sinchi esta noche. Para hablar sobre la movilización social en Ecuador. Entonces, he preparado algunas preguntas. El formato que vamos a tener es de preguntas-respuestas. Y de todos modos, si ustedes tienen un comentario a las respuestas de la otra panelista, igual está abierto el espacio para la conversación. Entonces, queremos empezar preguntándole a Rocío. Rocío, los derechos sexuales y reproductivos fueron parte de la agenda del movimiento de mujeres en los años 90, en los inicios de los 2000. ¿Esto fue así? Y si no, ¿en qué momento pasan a ser parte del movimiento, de la agenda del movimiento? ¿Y cómo sucede esto? Buenas noches, querida Pauli, querida Sinchi, un gusto compartir este espacio. Efectivamente, el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene un arranque en la década de los 90 en Ecuador, haciendo resonancia con lo que sucede a nivel regional en América Latina. Yo diría que en el caso de Ecuador aparece tempranamente en el 94 a propósito de la concepción, anticoncepción oral de emergencia, ¿verdad? Y del surgimiento en el área de salud del CEPAM Quito, que tiene un programa de difusión entre las mujeres sectores populares en los barrios del sur de Quito. Empieza a hablarse de este tema como más fuertemente en las organizaciones sociales de mujeres.
Esto se da paralelamente con una acción estatal, que es la Ley de Maternidad Gratuita, que durante fue aprobada en el 93, pero sufrió varias reformas, tres procesos de reformas hasta el año 98. Y en esa Ley de Maternidad Gratuita, por primera vez, el movimiento de mujeres logra introducir algunos temas, yo diría por la vía de nuestras compañeras médicas, ¿no es cierto? Y efectivamente, por ejemplo, entre las 71 prestaciones de la ley de maternidad gratuita estaba todo el tema de atender las emergencias obstétricas causadas por diferentes motivos o razones. Esta es una política que es muy fuerte en la agenda del reciente creado en el año 97 Consejo Nacional de las Mujeres. Y en el año 98 el Ministerio de Salud Pública ya introduce la anticoncepción oral de emergencia como un método anticonceptivo más. Este es un elemento esencial que va a marcar un antes y un después, porque efectivamente se hace desde este momento el primer Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Claro, a esto hay una reacción de la ultraderecha en el 2002 que pone una demanda en el Tribunal Constitucional para sacar del mercado la marca Postinor de la anticoncepción oral de emergencia. Esto significa, digamos, una batalla muy fuerte que implica, por un lado, una batalla legal, una batalla importantísima en términos de que nos permite difundir los temas de la salud sexual y los derechos reproductivos, hacer un frente incluso con ex ministros de salud, hacer un frente con el Consejo Nacional de Salud, tener voz en ese organismo. Y posteriormente, obviamente, ya estamos bordeando la Asamblea Nacional Constituyente, en donde los grupos juveniles, en ese entonces la Coordinadora Política Juvenil, Salud Mujeres, que era en ese momento empezaba a crearse, empiezan a activar muy fuertemente sobre el tema, ya abiertamente, aborto terapéutico. Previa a la Asamblea Constituyente ya se dan una serie de pasos muy importantes de movilizaciones sociales de las organizaciones juveniles y posteriormente ya en la elaboración del Código Integral Penal que dura desde el 2012 hasta el 2014, se intenta obviamente introducir el tema sin tener los resultados previstos por la posición política del expresidente Rafael Correa. Esto es un revés de alguna manera porque queda el aborto tal como estaba en el código anterior. De alguna manera es un estancamiento, pero sin embargo el movimiento social de mujeres sigue trabajando muy fuertemente. Se realizan varias investigaciones, se trabaja muy abiertamente con la experiencia que tuvimos en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Se trabaja muy abiertamente sobre los temas de despenalización social del aborto y en el 2016, junto a Ernesto Paz Miño, se presenta un proyecto de reforma al Código Penal, aborto por violación. Ya en el 18, esta batalla se lleva adelante abiertamente desde la Comisión de Justicia con Marcela Guiñaga al frente. Hace un debate importantísimo, muy respetuoso. Pero paralelamente hay varias cosas que nosotras como organizaciones del movimiento desde el 2012 hicimos. Litigio estratégico internacional. Presentamos ante varios comités de derechos humanos, ante varios relatores especializados los temas a fin de obtener también el criterio vinculante de las recomendaciones de los distintos comités. También significó trabajar a nivel de Corte Constitucional. En el 2019, tanto Fundación Desafío como la coalición presentamos demandas de inconstitucionalidad y demandas de incumplimiento con respecto a los temas que se estaban manejando en la Asamblea en ese momento. Y eso significó abrir la puerta para lo que es la sentencia de la Corte
constitucional del 2021 que finalmente permite dar un paso que no es lo que hubiéramos querido en materia de una ley justa y reparadora, pero que sin embargo es un paso importante y tenemos que decir que seguimos en la lucha, porque seguimos en el litigio estratégico, seguimos en la movilización social en las calles, a nivel de todo el país, seguimos bregando por el financiamiento para los servicios de salud sexual y reproductiva, seguimos bregando por la vigencia plena del artículo 26, literal K, de la ley de violencia, que establece justamente la obligatoriedad del Estado de atender a las víctimas de violencia sexual que están con abortos en curso. La lucha sigue, yo creo que es una lucha en varias vías: movilización social, incidencia, propuestas de reformas, litigio estratégico con los comités de derechos humanos, pero también con la propia Asamblea Constituyente, con la Corte Constitucional y con la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Rocío, por este paso rápido que has hecho de todo un proceso de muchísimos años, y qué interesante mirar cómo este tema ha estado siendo ya parte de la propia agenda del movimiento de mujeres, del movimiento feminista en Ecuador hace mucho tiempo y de diversas maneras. Ahora quisiera seguir con una pregunta para Sinchi, y la pregunta que tengo para ella es: ¿en qué medida un contexto caracterizado por nuevas tecnologías de la comunicación, el internet, las redes sociales, ha dinamizado la movilización social a favor de los derechos sexuales y reproductivos y a favor de la despenalización del aborto? Gracias, Pauli. Hola, Rocío. Gracias a todas las compas que están conectadas. Bueno, creo que las redes sociales, los medios digitales también, el que hayan varios canales de acceso a la información, han permitido que esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos se amplíe, ¿no? Pero no solamente, digamos, que la voz de las, en este caso, de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, se escuche, sino que además la misma gente, si se quiere, las mismas audiencias, las comunidades que se generan a través de redes sociales, sean quienes generen sus propias discusiones al respecto de estos temas, que si bien se van colocando en la agenda pública mediante todo el trabajo de incidencia que venimos haciendo las organizaciones sociales, ¿no?, y las feministas, se trasladan a este espacio y pues permiten tener más y más amplios enfoques respecto a lo que estamos hablando. Una muestra de aquello es, por ejemplo, lo que hemos venido viendo alrededor del debate de aborto por violación. Nosotras prácticamente somos hijas de todas esas luchas que, como ya mencionó Rocío, son históricas, vienen de tanto tiempo, ¿no? Y que en este contexto específico que tuvimos, por ejemplo, en el último año, hemos notado justamente que son las personas que están incluso por fuera del movimiento de mujeres colocando esta discusión y colocando nuevas narrativas, nuevas preguntas incluso para ser respondidas desde el movimiento por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, de cómo responder, ¿no? Cómo responder, por ejemplo, a las madres que están en las casas y están leyendo sus redes sociales y que se sienten también como motivadas a generar conversación respecto a esto desde sus propios imaginarios, desde sus propios lugares, ¿no? Por ejemplo, te pongo a pensar una madre de familia que además es una persona religiosa, ¿no?, de un barrio popular. Entonces, ¿qué respuesta va a tener a lo que se está generando en las redes sociales, en los medios de comunicación? Y de ahí lo que hemos visto, pues, es que esto nos permite a nosotras ampliar las narrativas que tenemos y, por supuesto, irlas construyendo, ¿no? Permite que los mensajes que estamos enviando, de las demandas que tenemos, lleguen a otros sectores. De ahí, pues, que los medios son bastante importantes, tanto los medios tradicionales, que de una u otra manera han ido colocando en sus agendas también visibilizar estas,
estos contextos de lucha que está atravesando el movimiento de mujeres y feministas, y por otro lado los medios digitales también, ¿no? Que con todo el trabajo que vienen haciendo, colocan en la discusión pública, en la agenda pública, el debate sobre estos temas. Entonces, es primordial el uso de las redes, el acceso a la información, y sobre todo nos deja un trabajo a nosotras, de cómo compartir una información de la manera más amigable, más amplia y en la mayor cantidad de lenguajes posibles. Muchas gracias, Sinchi. Y hemos visto cómo a través de diferentes formatos en las últimas discusiones nacionales sobre el tema de aborto, se han desplegado una serie de formatos, videos, memes, gráficas, todo tipo de mensajes que han permitido que este tema, precisamente lo que dice Sinchi, llegue a otros lugares y a otras personas que están no necesariamente siendo parte del movimiento de mujeres y feministas del país, pero que de todos modos ya se encuentran con información y con contenido sobre el tema. Gracias, Sinchi. Ahora para Rocío tenía esta pregunta porque, claro, hay todo un proceso de movilización en el país alrededor del tema, pero a más de la movilización, ¿qué otros factores han aportado a esta despenalización legal y social del aborto en el país? Esta es una pregunta crucial, muy importante, que tiene como dos vertientes, diría yo, o dos ámbitos. El uno es precisamente un crecimiento importante, sustantivo, diría yo, del movimiento feminista, una multiplicación. El movimiento se convierte en un movimiento pluridiverso en todo el país. Un movimiento que incorpora olas intergeneracionales, distintas formas de organización, distintas formas de lucha, distintos lenguajes inclusive, que van haciendo causa común durante, yo diría, los últimos 15 años, a la sazón los últimos 15 años, en torno a la constituyente, por ejemplo, fue del 2008, fue muy interesante toda la movilización para el debate no solo de los derechos sexuales y reproductivos, sino para escribir nuestra propia constitución. Ese texto, esa escritura de la constitución fue un ejercicio del movimiento feminista y de mujeres muy importante, que sigue siendo pluridiverso aún en la actualidad, y que ha ido desarrollando un conjunto de demandas y de nuevas agendas específicas. Esa sería como una versión importante. No logra, sin embargo, el movimiento feminista un anclaje o una movilización de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, indígenas, sindicalistas, de trabajadores, no necesariamente son aliados inmediatos de nuestras causas. Todavía tenemos diálogos pendientes importantísimos que desarrollar. Ese es otro canal que siempre lo estamos poniendo en nuestro trabajo de incidencia, porque creemos que es fundamental romper con el patriarcado, romper con estas ideas caducas que lo que fomentan es la naturalización de las discriminaciones y las violencias, y al final terminan haciéndole el juego al sistema. Pero el otro elemento que es súper esencial es el que hacía referencia Sinchi. Es decir, hay un fenómeno cultural de nuevas generaciones que se articulan, no solamente por el fenómeno de redes sociales, fuertemente sí, por redes sociales, pero yo diría que también hay una presencia grande de actores educativos muy importantes, jóvenes, en el sistema educativo, tanto particular como en el sistema educativo público, que empiezan a hablar de estos temas, que empiezan a instalar estos temas. Y se instala la conversación para convertirse en un tema de importancia, de un tema de política pública que no necesariamente ha llegado a cuajarse, por ejemplo, la ENIPLA, la Estrategia de Planificación, de Prevención y Erradicación del Embarazo Infantil Forzado y Adolescente. No ha llegado a plasmarse como tal, como política pública. Sin embargo, hubo atisbos en varios momentos
de programas de educación sexual, de hablar sobre sexualidad sin misterios, es decir, de hacer campañas. Es decir, se genera un conjunto de procesos educativos y que incluso son desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, con mucho apoyo, yo diría, de la cooperación internacional, que son las portadoras de estas nuevas narrativas que decía Cinci, ¿verdad? Que están instalando de distinta manera en el imaginario esta necesidad, esta importancia de avanzar en el reconocimiento de la dimensión de los derechos sexuales y reproductivos como una dimensión fundamental de los derechos humanos de las personas. En los 90 era casi impensable pensar la dimensión o creer o poner la dimensión de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Toda esta progresividad en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos es algo que aún es un proceso en construcción. El proceso de construcción del derecho a decidir y de las libertades de las mujeres es un proceso sociocultural que tiene, digamos, grandes desafíos por delante, pero que tiene que darse no solamente en los contextos, digamos, familiares, de pareja, íntimos, en la escuela, etcétera. Son procesos sociales y culturales que tienen que golpear las estructuras culturales y sociales para cambiar esta realidad de machismo, discriminación y violencia. Gracias, Rocío. Tenía, en relación justo a lo que tú mencionabas sobre esta articulación intergeneracional, tenía una pregunta para Cinci que tiene que ver con el papel, ¿cuál ha sido el papel de los jóvenes ecuatorianos en la movilización a favor de los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto? Bueno, yo creo que el feminismo se nos salió de las manos y qué bueno, logró desbordarse tanto que tenemos una generación que ha normalizado un montón de ideas de los feminismos que nos colocan en un momento, en un contexto en el cual facilita justamente el hablar de estas temáticas, ¿no? Son los y las jóvenes, les jóvenes tienen apuestas de vida ya por justamente por otro mundo posible, ¿no? Te ponen en discusión el tema de la diversidad sexogenérica, de los mismos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Del derecho a decidir de las mujeres. Está en el debate público, ya eso está instalado, está normalizado en una gran parte de la población joven. Eso abre las puertas, digamos, a que sea esta generación la que interpele a una generación que todavía se quedó atrás, si se quiere, que todavía le cuesta debatir sobre estos temas, que vuelve compleja esta discusión por todos los prejuicios y cargas que se tienen, ¿no? Cargas históricas que se tienen. Desde ese punto, pues, vemos justamente que esta conexión intergeneracional entre las mismas feministas que hacemos del movimiento de mujeres y de feministas y de las disidencias, que esto también es clave, hacer esta articulación, hacer estas lecturas mucho más integrales, mucho más amplias, desde esta parte histórica que siempre me gusta conversar como con Rocío, de cómo era antes, ¿no? De escucharlas, de esa memoria histórica, pero a la vez conectando con lo que nosotras podemos hacer, lo que estamos haciendo y lo que queremos y pueden seguir haciendo las compañeras que vienen, ¿no? Pero además, no solamente es un diálogo intergeneracional el que hemos estado construyendo, sino también, digamos, una apuesta interseccional en el que si bien empezamos a utilizar la interseccionalidad como una herramienta, digamos, para poder comprender las diversas opresiones que nos atraviesan a las mujeres y las disidencias, pues también la hemos encontrado como una herramienta para juntarnos, ¿no? Para decir, bueno, hay problemáticas que a las mujeres indígenas, pese a que históricamente se nos ha negado el hablar de ciertos temas, en este caso específicamente de derechos sexuales y reproductivos, del aborto, ¿no? Nos interpelan, hay una realidad social que para nosotras es importante de hablar y hemos encontrado las formas, las maneras de organizarnos, de hablar sobre estos temas y de hacer vocería al respecto, ¿no? De tomar una posición dentro de nuestro movimiento, de nuestras organizaciones, dentro de nuestras comunidades, y
Y eso nos ha permitido juntarnos también con las compañeras que han venido trabajando esto, como un tema que es nuestro, que nos compete, no algo a lo que nos sumamos, sino algo que nos compete. Lo propio pasa con otras compañeras, digamos, por ejemplo, compañeras afrodescendientes, las compañeras de las disidencias, ¿no? Y las mujeres principalmente de los sectores empobrecidos, ¿no? De los sectores precarizados, son a quienes fundamentalmente les afecta la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, hacer todas estas lecturas que yo decía que han permitido las redes sociales, que como decía Rocío, también ha permitido esta generación que pone en discusión estos temas en diversos ámbitos, tanto de lo educativo como en espacios, por ejemplo, del mismo Estado, ¿no? En nuestro caso, desde nuestra labor, que es la comunicación, también lo venimos apostando. Entonces, somos una generación que desde los diversos espacios en los que estamos construyendo esa apuesta feminista. Y como dije, somos hijas de esa historia que han construido, y lo que nosotros estamos haciendo finalmente es, si se quiere, agarrarnos de esa historia, agarrarnos de ese camino recorrido para poder seguir transitando y seguir abriendo camino para las otras generaciones. Muchas gracias, Sinchi, por esto que, por esta reflexión tan importante, porque creo que en este diálogo y en este intercambio hay una fortaleza muy grande como parte del trabajo que está haciendo el movimiento. La siguiente pregunta que tenía para Rocío era, ¿cómo influye, ya pensando un poco el caso ecuatoriano en el contexto regional, cómo influye el caso argentino, la despenalización que sucedió en el caso argentino y también lo sucedido recientemente con la despenalización del aborto en Colombia? Estos dos hechos cercanos, ¿cómo influyen en el caso ecuatoriano y cómo se expresa esto, ¿no? En el caso ecuatoriano. Sí, y yo creo que una de las cosas maravillosas que ha pasado en estos últimos años en la región es precisamente la masificación de la marea verde. La marea verde es este empuje, esta vitalidad maravillosa que cobra el movimiento feminista en Argentina, que es un ejemplo para toda la región. No lo es en ninguna parte tan orgánico como lo es en Argentina. Es decir, empiezan siendo 70 organizaciones para terminar en más de 30.000 organizaciones con una movilización de 100.000, de 100.000 mujeres, hombres, jóvenes, jóvenes y de todas las diversidades sexogenéricas. Es decir, es un proceso de movilización social y cultural maravilloso que es un gran ejemplo, pero que en términos legales, es, digamos, reivindica una batalla fundamental en este proceso de liberación, dijéramos, de las mujeres, de conseguir este derecho a decidir. Y este es un intento que no se da, digamos que no es rápido, que no es sencillo, que no es simple. Han sido 8 veces los intentos de las mujeres en Argentina. 8 procesos distintos a partir de los cuales el propio proceso de movilización social, nacional, de estrategias, de, yo diría, de crecimiento cualitativo y cuantitativo en esta movilización ha ido creando lo que se tiene al finales del 2020, que es lo que ya desemboca en un proceso que, en el cual ya existe una legalización del aborto y obviamente con algunas condicionalidades. El caso de Colombia es un caso paradigmático que tiene más reciente data, ¿verdad? No es un proceso de movilización como el de Argentina. Sí es un proceso de coalición de organizaciones, de 5 organizaciones muy fuertes, muy importantes, que logran hacer una estrategia comunicacional, jurídica, política muy importante que permite que la Corte tome esta decisión histórica que es singular para toda América Latina. Es un camino legal
que es un ejemplo, ¿verdad? Y que nos esperanza, diría yo. Podríamos hablar también de los casos de México, en donde se ha multiplicado, empezando por el embarazo, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo en México, se traslada a 11 estados, se modifica la legislación, hay permanentemente una acción jurídica que permite ir venciendo este conjunto de barreras. Pero detrás de todo esto está una movilización social, una vitalidad socio-organizativa monumental en la región, que tiene como muchas réplicas en los distintos países y en las subregiones. En el Caribe tiene sus propias versiones, en Centroamérica igualmente, ¿verdad? Enfrentando los fundamentalismos y los grupos de oposición a los derechos de las mujeres de maneras completamente distintas y diversas. Pero claro, los ejemplos de Argentina y de Colombia son ejemplos que marcan un camino tanto en la parte de movilización social como en la parte de incidencia y litigio estratégico como elementos esenciales que nos están mostrando además la validez del conjunto de estrategias del movimiento feminista intergeneracional, porque yo creo que una de las características de la Marea Verde en la región es esa. O sea, es un movimiento intergeneracional en el que todas nos reconocemos con todos estos valores, portadoras de nuevos procesos socioorganizativos, de nuevos relatos, de nuevos discursos, de nuevos espacios de recreación, de acentuar todos estos temas de las diversidades, de las interseccionalidades, de las especificidades de las situaciones que viven las mujeres, las niñas, niñas y las personas de las diversas condiciones sexogenéricas respecto de los temas de salud sexual y derechos reproductivos. De manera que yo creo que tenemos un torrente muy grande de conocimiento, de aprendizaje en lo legal, en lo social, en la política pública, porque es muy importante decir también que todos estos procesos han marcado caminos para que precisamente el derecho a la interrupción libre y voluntaria del embarazo sea un proceso legal, seguro, gratuito, que permita vencer todas las barreras, y en eso creo que coincidimos el movimiento intergeneracionalmente. Esa es la marea verde de América Latina. Gracias, Rocío. Y bueno, para cerrar esta conversación, preguntarle a Sinchi, ¿cuál crees que en perspectiva de futuro serían esos desafíos para el movimiento a favor de la despenalización del aborto en Ecuador? ¿Qué cosas tiene que enfrentar? ¿Qué cosas debería trabajar? ¿Cuál es tu visión sobre esto, Sinchi? Bueno, yo creo que existen varios retos, tanto a nivel interno del movimiento como para afuera, ¿no? Internamente creo que uno de los mayores retos es que en medio de esa diversidad y de esa complejidad que se genera al ser tan diversas, hacer una apuesta por intentar sostener la mayor cantidad de consensos posibles respecto a lo que podemos hacer por el acceso a la salud sexual y reproductiva, porque digamos estamos en un solo camino y tenemos varias maneras de hacer esto, y me parece que ahí ese es uno de los retos bastante claves. Somos muy diversas en la forma de actuar, en la forma de operativizar acciones, incluso de horizontes, digamos, y de estrategias. Entonces, en ese sentido, me parece que lograr la mayor cantidad de consensos es un reto. Y sobre todo, digamos, venciendo barreras que de a poco hemos ido encontrando mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las distancias, el que en algunas provincias todavía sean colectivas bastante emergentes, que a veces se sienten solas porque, digamos, hay una centralidad todavía en Quito, ¿no?, de una gran cantidad de colectivas
y que en otras provincias empiezan recién a emerger y se sienten a ratos solas, ¿no? Entonces, el lograr esta mayor cantidad de acuerdos posibles y de sostenerlos hace también que se fortalezcan esas colectivas que van naciendo en las localidades, ¿no? Y que necesitan ese acompañamiento, esa fuerza de, digamos, de todo el movimiento para hacer posible también sus demandas y visibilizar lo que está sucediendo en cada uno de los territorios, ¿no? Que no son Quito, y que suceden muchas realidades bastante complejas. De ahí creo que otro de los retos también es el reconocernos en esa diversidad, el reconocer, por ejemplo, esas demandas que quizás, digamos, rompen a ratos con narrativas históricas que se venían teniendo. Te pongo un ejemplo, el hablar de mi cuerpo, mi decisión. Muchas de las compañeras que venimos apostando por un feminismo comunitario, por un feminismo, digamos, popular, un poco lo interpelamos y decimos, bueno, ¿cómo generamos autonomía si no tenemos las condiciones para poder decidir? Entonces, esta lucha no es únicamente desde mi autonomía como un sujeto individual, sino que hay que colectivizarlo y hacerlo también de una manera comunitaria, ¿no? A hacer apuestas de ese tipo. Por otro lado, ya el reto, digamos, más para afuera, a nivel de Estado, me parece que el sostener esta articulación nos va a permitir enfrentarnos a un Estado que de alguna manera no ha querido escuchar las demandas de las mujeres. Todavía queda mucho trabajo que hacer en el ámbito de la administración del Estado, de quienes hacen la administración del Estado, ¿no? Creo que uno de los retos es que los feminismos apostemos o no pensar de qué manera el participar también de las discusiones a nivel de lo político, a nivel de la incidencia en la institucionalidad, porque digamos, es necesaria. Ya no podemos decir esto no es o solamente vamos a hacer acciones de calle, únicamente acción directa, cuando la toma de decisiones que nos atraviesan la vida está en la asamblea, están en los ministerios, en las secretarías y no podemos desentendernos de eso. Entonces, esta marea verde tiene que atravesar justamente todas, la mayor cantidad y si es posible, todas, absolutamente todas las instancias de la vida, ¿no? Tanto de lo público como de lo privado. Y de ahí, pues, este código que hemos hallado, este código común, que es el pañuelo verde, tiene que ser justamente eso que nos permita juntarnos a más, más diversas, más complejas, pero justamente con ese horizonte común de que lo que nos interesa es que haya esa progresión de derechos y que no lo podemos lograr únicamente haciendo un tipo de acciones. Tenemos que pensarnos de manera más estratégica, más integral y de manera cada vez más unidas y articuladas. Muchísimas gracias. Quiero de verdad agradecer a Rocío y a Sinchi por este espacio de conversación. Me voy muy animada y muy motivada de escucharlas. En realidad hay mucho trabajo que se ha hecho y también del que falta por hacer, pero en todo caso el camino recorrido es tan rico y es tan emocionante al escucharlas, ver todos esos avances y esos pasos que se han logrado. Gracias a ustedes, a quienes nos han acompañado a través de la transmisión en Facebook y de parte de Planned Parenthood Global, saludamos espacios como este, el del Festival de Cine Feminista del Ecuador, que ha incluido en el presente, pero también en anteriores ediciones, producciones cinematográficas y espacios de conversación que están creando nuevas narrativas sobre los cuerpos de las mujeres, sobre la autonomía y la libertad para decidir. Que la marea verde siga subiendo, compañeras. Hasta pronto.